buenos días, ¿cómo andas para vos y toda tu audiencia? ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo acá en el sindicato, haciendo papeles y atendiendo a los afiliados. Mejor así. Dígame, ¿cómo fue el nuevo acuerdo de paritarias que lograron arreglar en estos últimos días? Y en paritarias, acá en General Aviar siempre tenemos las paritarias 3 veces al año. Por lo tanto, este año quisimos cambiarle un poco la metodología, debido a que la inflación arranca muy alta, de sentarnos mucho antes de lo que nos sentábamos el año pasado. El año pasado nos sentábamos a principio de año y a mitad de año. Este año nos sentamos ahora a principio de año. Hemos firmado un acuerdo salarial del 10% al básico. Eso lleva a la categoría mínima a un básico de 17 mil pesos. Eso es todo en blanco, nosotros no tenemos nada en negro. Y ahora en mayo nos sentamos a ver cómo va la inflación y seguimos a tratar de obtener otro aumento acompañando la inflación. Siempre este año es la premisa ir siempre ganándole, no detrás de la inflación. Me imagino que sí, debe ser eso como uno de los ejes a tratar, ¿no? El no quedar atrás de la inflación y por eso mismo tienen que estar constantemente analizando la situación y viendo llegando, ¿no? Sí, si bien es una situación compleja para el país, para la provincia y para todos los municipios, lo que se intenta es que los más vulnerables somos nosotros, los trabajadores, que siempre se intenta que se haga un esfuerzo para tratar de proteger a los trabajadores. Y este año la premisa que tiene el sindicato, lo que va a pelear el sindicato, es que siempre vayamos adelante con los aumentos adelante de la inflación. Hoy en día tenemos economistas oficialistas, economistas de la oposición, que todos más o menos ya saben cuál va a ser el número de inflación en todo el año. Entonces, no es tan difícil ponerse de acuerdo y ir siempre ganándoles un punto de inflación para proteger a los trabajadores que somos los que, si bien el municipio también sufre la misma evaluación, pero los trabajadores somos los más vulnerables. Totalmente. Cambiando un poco de tema, ¿cómo vio la visita allí a General Alvear del diputado Axel Kicillof? Fue, por lo que uno pudo apreciar, fue algo lindo, algo no, o sea, no, uno pudo apreciar que hay mucha gente se pudo movilizar para ir a verlo. Las condiciones climáticas, bueno, justo llovió, hicieron que tuvieran que cambiar de lugar, porque si iba a ser al aire libre terminó siendo en un lugar cerrado. Pero acá en Alvear, cuando generalmente vienen personalidades políticas, sea del radicalismo, sea del peronismo, siempre se acompañan con buena concurrencia. Es un pueblo que acompaña así a las personalidades políticas con concurrencia. Qué bueno que así sea. Y continuando, ¿no? Con esta temática, como usted dice, de política, ¿cómo ve a la figura de Leinen como candidato? Se está instaurando, uno ve que se está instaurando en la sociedad y por lo que se ve, también se está instaurando el intendente. Son dos nombres que hace un tiempo quizás no estaban tan instaurados en la sociedad, pero en el día a día es como que las elecciones se irán a dirimir entre ellos dos, porque es lo que habla la gente. Del lado del peronismo, Bernabé se está instalando, y del lado del radicalismo, el intendente Ramón Capra también haciendo una gestión como para poder instalarse y también ser precandidato a intendente. Uno lo imagina eso, ¿no? O sea, yo no tengo la certeza de nada, pero uno imagina que van a ser los dos candidatos. Y como usted dice, ¿no? Estos dos candidatos, hay gente que también habla de una posible candidatura del ex intendente Aldo Sivero. ¿Usted cómo lo ve? Me sorprendió la noticia cuando me enteré hace unos meses atrás, pero después se apagó esa noticia, no, no,
no transcurrió más esa noticia, y lo que uno por ahí veía o pensaba es por qué línea se podía llegar a candidatear, porque iba por otra línea que no sea que no, una línea del Frente Renovador o otra línea más, podría perder, partir el peronismo en dos y no ganar ninguno de los dos peronistas. O sea, no, hoy en día no se escucha un fuerte en la calle como que quiere ser candidato, que va a ser candidato, pero tampoco se descartaría, no estoy muy empapado en ese tema. Uh-huh. Y desde la otra vereda, ¿considera que habrá internas en el partido y en el espacio de Cambiemos? Según mi pensamiento, no lo creo. El intendente actual es un intendente interino. Uh-huh. y él ya venía cumpliéndolo cuando el intendente Celillo se iba de vacaciones. Él iba cumpliendo ya las licencias, ya hace un año y algo que está de intendente, ya tiene la cintura como el día a día. No creo que tenga internas cuando es una persona que ya se acostumbró al cargo, que no es fácil. Yo siempre me toca ir a hablar con ellos por temas salariales, por temas de los empleados, de seguridad e higiene, y no es fácil el lugar de ellos, y es un candidato que se está consolidando, que en el día a día la lleva a la municipalidad. En el pueblo hay mucha gente que dice que está conforme, que quedó sorprendida, porque quizás no creía que podía manejar una municipalidad ordenada, que es difícil cuando heredás todos los funcionarios, pero se está consolidando, no creo yo que... Pero bueno, acá en el radicalismo como en el peronismo siempre puede haber sorpresas de último momento. Uh-huh, totalmente. Secretario, le agradezco muchísimo por su tiempo y le felicitamos por el aumento que lograron conseguir. Muchas gracias y le digo a todos los municipales que estén escuchando, que hablen con sus secretarios gremiales, que sigan y que insistiendo en que los dueños del sindicato somos los empleados municipales, no los secretarios, y que si ven que el aumento no es suficiente, vayan a las asambleas y peleen por eso, porque por ahí veo que hay números de aumento que no reflejan la realidad. Entonces hay que despertar a los secretarios generales que están durmiendo y que se pongan a pelear por los trabajadores por los trabajadores municipales, que son los que lo pusieron ahí, porque los secretarios generales no llegaron a secretarios generales solo, llegaron por el voto de todos sus afiliados. Así que de decirle eso, que salgan, que vayan a la asamblea y que peleen por sueldo que sean suficientes para pasar el mal momento que estamos viviendo.